¡Vaya! Tendría que haber supuesto que ocurriría. ¡Ay! ¡Y eso también! Idiotas, debo actuar ahora mientras está desprevenido. Quizá mi ira sería menos agotadora si estuviera más cerca de la aldea. ¡Por fin! Nuestra paciencia ha sido premiada. ¡Venga, muchachos! ¡Qué suelo más frío! Y pensar que dudabais de la potencia de mi impresionante quitanieves. Vuestra falta de visión es alarmante. ¡Uy! ¿Qué? ¡No! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No lo es! ¡Es horrible! ¿De qué me sirve mi impresionante quitanieves si no hay nieve que quitar? He trabajado muy duro todo el invierno para dejar que el verano lo estropee todo. ¡Debemos tener invierno! ¡Uy! Para saborear tu último postre de helado, Garu. ¡No! ¡Tú! Sube ahí y devuélveme mi invierno enseguida. Oh,
¡Caramba! ¡Hola, guapísima niña! ¿Cómo te va con el clima? ¡Eso no está bien! ¡No está nada bien! ¡Ay! ¡Frío! ¡Idiota! No creas que estás a salvo. Este hielo no es nada para el calor infernal de mi venganza. ¡Pronto estarás! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Lanzas como una nena! ¡Oh, qué calor! ¡Calor, calor, calor, calor! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz! Chaval, ¿te gustaría ser jurado del concurso de belleza de Miss Suga? Eso sería para ti un gran honor. Es la oportunidad de que Garu se fije en ti. ¿Así que piensa que puede ganarme en un concurso de belleza? Eso ya lo veremos, ¿verdad, Juni? Buenas tardes y bienvenidos al concurso de belleza de Miss Suga. Aquí están las más bellas de Suga. Y no hay quien asuma tanta pícara verdad. ¡Oh, por Dios, qué penita! ¿Eh? Chicas, 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 seguro que ha sido un accidente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! Supongo que soy la única que queda. ¡Caramba, Puka! ¡Qué sombrero más bonito! ¿Por qué no tienes tu otro sombrero, Rin-Rin? ¡Ay! ¡Soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Además de bellas, son muy inteligentes. Y ese talento de estrellas se lo mostraré a la gente. Sí, yo lo haré. ¿Dónde tengo las preguntas? Yo la recogeré, Maestro Su. Oh, gracias, pequeña. Gracias. De nada. Rin-Rin, esta es tu pregunta. ¿Por qué eres tan hermosa? Pero... Una pregunta totalmente justificada. Creo que porque tengo elegancia, gracia y una cabeza simétrica. Y creo en la paz mundial. ¡Caramba! ¡Puka! Esta es tu pregunta. En el mundo de la física molecular, en la fórmula empírica del número entero de los elementos químicos de los fideos yayan, ¿cómo se llama la partícula más pequeña de esa sustancia química? ¡Qué niña más inteligente! Como los fideos yayan no tienen nada que ver con la física molecular, no hay respuesta. ¡Correcto! Soy perfecta y no debo enfadarme. Soy perfecta y no debo enfadarme.
¿Crees que no hay suficientes artes marciales en este concurso para ti? Y ahora llega algo que os dejará sorprendidos. Nuestras bellas concursantes con vestidos muy atrevidos. ¡Oh! ¿Qué esperabais de mí? Lo hago lo mejor que puedo. ¡Oh, qué cosa más linda! Mi vestido es de diseño italiano, francés y neoyorquino. La seda fue tejida por una tribu extinguida de Malasia, cosida por los sherpas del Himalaya, y es totalmente ignífugo. ¡Vaya boca! ¡Ese vestido es fabuloso! ¡Al jurado le encantará, créeme! Sobre todo lleno de gusanos. ¡Vaya tela! ¡Espero que haya un mono ahí! ¡Nunca he visto una seda tan bonita! ¡Y mira! ¡La cola es cada vez más larga! ¡Te dije lombrices de tierra, Juni, y no gusanos de seda! ¡Soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Para que podamos ver la que merece ganar, sepamos lo que va a hacer el jurado al votar. ¡Lo sé! ¡No podéis evitar que os guste! ¡Adelante, aplaudid! Así que quieres jugar, ¿eh? ¡Muy bien! Pues, ¿qué te parecen estas damas chinas? ¡Que le has dado un 10! ¡Mío, lo toque! ¡Oye! ¡Ha terminado la votación! ¡Gana Puka! ¡Soy perfecta y no debo enfadarme! ¡Soy perfecta! ¡Ay! ¡Olvídalo! ¡Ahí está! ¡La pequeña Misuga! ¡Es preciosa y también muy silenciosa! ¿Un guerrero de Esparta patina sobre litros de yogur griego, haría ruido? La filosofía no es nada comparada con la fuerza bruta. ¡Sócrates! ¿Es que no somos hombres civilizados y amantes del yogur? Resolved vuestras diferencias con una serie de retos físicos. Y hacedlo desnudos. O con togas. Bueno, el público me adora. ¡Hay un problema en la cocina! ¡Caramba! Esto me agrada. Decreto que a partir de ahora haya una antorcha en todos los Juegos Olímpicos. Muy bien, Puka. Te convertiré en la diosa del deporte. Ve abajo con tus mortales.
Humildes mortales, levantaos para recibir a la diosa de estos juegos, ¡Uka! Embadurnadme de aceite de oliva, chicos. ¡Estos juegos serán recordados como los de tu total humillación, Garu! ¡Me pido cara de puca! ¡Genial! Yo elijo el primer evento y elijo... ¡el boxeo! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, Pandora! ¡Qué caja más bonita! ¿Quién pensaría que en esta caja tan linda está lo más diabólico del mundo? Dile a Garu que es un amuleto de la suerte para ganar. Pero ganaré yo, claro. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que alguien lleve un médico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hay nada que duela más que esto! ¡Ay, ay! Ya está. ¡Gana, Garu! Oh, bien, los peces harán la carrera por mí. Después de todo, no hay mejores nadadores que los peces. De repente, me apetecen calamares con queso feta. ¡Uy! ¡Socorro! ¡Ayudadme a sacarme estos peces del bañador! ¡Garu gana de nuevo! ¡Ay, ay, 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 ay! Una mirada al terrible rostro de Medusa y Garu se convertirá en piedra y yo me convertiré en el ganador victorioso. ¡Oye, Garu! ¡Mira esto! ¿Te sientes un poco agarrotado? Uy, creo que esto me va a doler. Mi increíble plan es totalmente increíble. Carta para Toby. Oh, Hermes. Estaba esperándote. Necesito eso para hacer mi trabajo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Llegaré volando a la meta. ¡Uy! ¡Dejad mis sandalias con alas en paz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Garu vuelve a ganar! ¡Ay, ya! ¡Mirad a Puka! Creo que inmortalizaré este momento. Hércules, Orión y Pegaso forman el resto de constelaciones griegas. Pero de todas ellas, la favorita es la del divertido amor.
me apetece algo exótico para comer. Gracias, querida. ¿Moshi, moshi? ¿Hai? 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 Domo arigato. Pedido especial de sushi para el maestro So. Envío gratis. ¡Ay, sí! ¡Está buenísimo! ¿Qué hace esto aquí? ¡Vaya tela, Sushi! ¿A dónde irá esta cinta transportadora? Seguro que a algún reino mágico. Reino mágico, ¿eh? Pues se parece mucho a Japón. Por las luces parece mágico. Vamos a dar una vuelta. Oye, Garu, mira esto. Lucha japonesa. Vamos a reírnos un rato. ¡Ayú! ¿Llaman a esto lucha? Solo se están empujando el uno al otro. ¿Y qué les pasa en el pelo, eh? Los luchadores de sumo son los atletas más respetados de Japón. ¿Cómo pueden ser tan respetados si están en pañales? ¡Estáis demasiado gordos para luchar! No, así que queréis pelean. Vosotros lo habéis querido. ¡Oh, mis ojos! ¿Por qué haría alguien una cosa así? ¡Yuda! ¿Tanta pamplina para una pelea? ¡Venga, vamos! ¡Nakata, nakata, 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 nakata! ¡Oh! ¡Esto es agotador! Ningún gordo como tú puede moverse tan rápido como yo. ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Ahora estoy acá! ¡Ven ya! ¡Eh, vallenato! ¿Me estás buscando? ¡Ya! Alguien tiene que hacer algo. Yo no duraré mucho ahí abajo. He visto cosas horribles. ¡Mira, Puka! ¡Estoy viendo en el culo a Garu! G-A-R-U ¡Garu! ¡Bien! Seguro que Garu puede con vosotros dos juntos. ¡Sois patéticos! ¡Eh! ¡Que sean tres! ¡Sumos combinados! ¡Usad Dios!
Es la primera cosa guay que le veo a un luchador de sumo. ¡Trompa de la panza! ¡Muy bueno! ¡Suma aumenta de tamaño! ¡Ay, ha sido genial! ¡Vaya tela! ¡Qué televisión más grande! Sluggy, y esta es mi mujer desaliñada Sue. Cielo, ¿quiénes son esos? Pues son extranjeros. Tienes que hablarles muy alto y despacio. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo se llama este lugar? ¡Bienvenidos a la aldea de Suga! ¿Cuánta pasta queréis por eso? No está en venta. Amigo, todo está en venta. ¡Vaya! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Cuidado con eso! Nena, tengo más hambre que un náufrago en una isla. ¿Dónde podemos comer por aquí? Venga, cariño, yo conduzco. No entiendo nada. ¿No tenéis un menú en mi idioma? No te preocupes, tráenos la especialidad de la casa, la más grande. ¡Hemos dicho grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¿Necesitas salsa barbacoa? ¿Salsa barbacoa? ¿Nuestros fideos de Ayán? ¡Sacrilegio! ¿No hay salsa barbacoa? ¡Vámonos, potranca mía! ¿Vamos a abrir un restaurante de verdad en Suga? Y ya veréis lo que es bueno. ¡Escuchad todos! Nadie cocina al estilo de Suga como yo y... ¡Probad la comida Lugi! ¡Vaya los extranjeros! ¿Lo veis? ¡Es total y auténtico! Yo tomaré arroz frito al estilo Texas, macarrones Yang Yang y un plato de dumplings para acompañar. ¿Quiere el tamaño muy grande? ¡Claro! ¡Un número dos muy grande! ¿Macarrones Yang Yang? Legalmente no los puedo llamar fideos, ya que no son fideos. ¡Bien! ¿Quién necesita aceite vegetal si se puede utilizar crudo de Texas? Es mucho más barato. ¡No hay honor en esta cocina! ¡Tampoco hay comida en esta cocina! ¿Importa eso? No mientras la gente siga viniendo a comer. ¡Yuhu! ¡Hora de bailar! ¡No podemos evitarlo! ¡Cuando oímos música tenemos que bailar! Son cada vez más aberrantes. ¿Auténtico? ¡Ya verán lo que es auténtico! ¡A
Así se cocina la comida honorable. ¿Quién quiere probar? Muy bonitos los saltos y las volteretas, pero eso no tiene nada que ver con cocinar buena comida. ¡Os compramos el restaurante! ¡Uy! ¡Vender el Equivoca! ¡Nunca! ¡Venga! ¡Es el lugar perfecto para otro Lugi! ¡No! Son insoportables. Pero tienen razón. El negocio no va bien. Lo siento, Puka. No hay clientes. No hay negocio. Debemos cerrar. ¡Vamos, Garu! ¡Vamos a entrenar! ¡Uy! ¡Jaya! ¡Ay, jaya! ¡Ay! ¡Uy! Así que la pequeña quiere pelear, ¿eh? Los Lugi no nos rendimos tan fácilmente. ¡Autocaravana, transfórmate! ¡Dispara, salsa barbacoa! ¡Salta más rápido que una liebre en una hoguera! ¡No conseguirás que nos vayamos! ¡Conseguiremos lo que queremos! ¡Cielo! ¿La nena ha vuelto a por más? ¡Oh, no! ¡Da tres pasos por la sombra! ¡Da tres pasos por el sol! ¡Vete por donde has venido! ¡Lárgate sin hacer ruido! ¡Tírate por el barranco y hazte añicos sin espantón! ¡Volveremos! ¡Oh! ¡Tachán! ¡Hemos vuelto al negocio! Parece que Puka está aplicándole una tabla de ejercicios a Garu. ¡Oh, qué mona es! ¿Parece esto delicioso, señoritas? ¿Dónde están todos? ¿Qué es esto? ¿Una camisa de kung fu? Tomad un regalo para la vista, señoritas. ¡Oh, qué guapo es! Y humilde. ¿Por qué no haces tú kung fu? ¿Kung fu? ¿Con el lumbago que tengo? ¿Y para qué? ¡Vestido más bonito! ¡Oh! ¡Una espada de kung fu! ¡Qué día! ¿Quién va a darle un beso al maestro? ¡Oh! ¡Oh!
¡Ya está bien! ¡No habrá más Kung Fu! Prohibiré cualquier tipo de Kung Fu y todas las artes marciales en Suga. ¡No me gustan! ¡Ya estoy harto! ¡Pero no puede hacer eso! ¡No hay derecho! ¿Quieres enfrentarte a mis nubes exterminadoras? ¡Ja! ¡Las nubes están indefensas frente al Kung Fu! ¡Avisa! ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Verás lo que ocurre! ¡Gamberro! Al menos el maestro Shaw permite nuestra comida. ¡Fideos de Ayan! El maestro Shaw estará de broma. No, va totalmente en serio. No te preocupes, Puka. En la vida hay más cosas que la papiroflexia y las artes marciales. ¿Querías verme? ¡No! ¡Las malditas nubes! ¡Eh! ¡No ha pasado nada! Parece que el maestro Shaw no tiene vigilada la aldea de Suga. Esto podría ser grande. ¡Vaya! ¡Esto es grande! Mucho mejor. Paz y tranquilidad. No es justo. ¿Y solo porque no sabe hacer Kung Fu? Te he oído, ¿sabes? Vamos, es que ya no me queréis. ¿Qué? Soy un tipo divertido. Aún me queréis, ¿verdad? Vamos, todo el mundo me quiere. Pero, ¿dónde está todo el mundo? ¡Rayos! ¡Es una ciudad fantasma! ¡Eh, tú! A lo peor, no me quieren. ¡Oh! ¡Tres cuencos de fideos chinos recién hechos marchando! ¿Estáis preparados para un poco de Kung Fu? A continuación, el silencioso y audaz Garu contra el capricho de las nenas Abyo. Y ahora, preparaos para... ¿Preparaos para qué? Así que aquí es donde estabais todos. Os he echado de menos. Supongo que todos nos habremos echado de menos. Levanto ahora mismo la prohibición. Sentémonos, señoritas.
¿Quién es el maestro? ¿Solo tú? ¿Quién tú? ¡Corre tú! Esta escena está pidiendo a gritos una banda sonora. En mí, que salto así y bailando soy feliz. ¡Ay, ya! ¡Tú-tú-up, tú-up! ¡Tú-up, tú-up, tú-up, tú-up! Mírame a mí, te animo a ti desde que te conocí. Tengo todo lo que quiero, sí, todo. Hasta tu novio me prefiere a mí. ¡Oh, oh! Yo estoy súper ilusionada por el gran partido del sábado. Yo también. ¿Qué te parece si yo, la chica más popular del instituto, animase al chico más popular del instituto? ¿Tú? Porque, ¿qué chico no sueña con salir con esta animadora? ¡Oh, qué mujer! ¡Qué presumida es! Pero ya veremos quién ríe la última. ¡Vamos, Puka! ¡Hora de ensayar los ejercicios! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Para ser animadora hay que entrenar muy duro. ¡Arriba y abajo! ¡Y arriba y abajo! ¡Y debéis ser más coquetas con el ejercicio! ¡Así! ¡Ah! Perdona, Rin Rin. ¿Puedo intentar entrar en el equipo de animadoras? ¿Tú? ¡No me hagas reír! Vale, vamos a ver cómo das la voltereta lateral. ¡Oh! Ese color no te favorece nada. Chicas, la pirámide. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Las aspirantes arriba! Mientras te cambias el peinado. ¡Oh, qué muermo! Muy bien, ahora baila. Sudorosas y repelentes. ¡El siguiente! Siempre que hemos jugado contra los zombies, nos han machacado, nos han aporreado y nos han hecho polvo. Pero esta vez vamos a ganar porque los tortugas nunca nos escondemos bajo el caparazón. Bueno, chicos, nada de travesuras. ¡Sed buenos! ¡Nos zamparemos vuestros cerebros! ¡A zampar sin parar sus cerebros sin guisar! ¡A zampar sin piedad! 25, 6, 2, 4, ¿va? ¡Soy bueno! ¡Soy genial! ¡Soy! ¡Me voy! ¡Bim, bam, bim, bam! ¡El más guapo ganará! ¡Es obvio que es mi novio! ¡Caray! ¡Soy todavía más impresionante en fuegos artificiales! ¡Oh! ¿Planeta desde aquí? ¡Quiero una Z! ¡Z! ¡Quiero una O! ¡O! ¡Quiero un... ¿Eh? ¡Un brazo! 8, 6, 7, 5, 309. ¡Va!
¿Tú? ¿Un touchdown aquí? ¡Hola! ¡Menudo arbitraje! ¿Qué sentido tiene alardear cuando nadie nos está mirando? ¡Pero si es julio! Oh, 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 oh. Nada por aquí, nada por allá y nada por acullá. La mano es más veloz que la vista. ¡Tachán! Lo del conejo saliendo de la chistera, ¿no? ¡No tienes trucos mejores! Oh. ¡Y ahora mi truco final! ¿Podrías usar la varita mágica para hacer que Garu se enamore de ti? Con el sombrero, disfrázate de perchero. ¡Acción! ¡Puka! ¿Eh? Hola, mi pequeña galleta de la fortuna. Veo besos tuyos en mi futuro. ¡Ay! Pues esto no está tan mal. Los conejos ya estamos hartos de que nos utilicéis para vuestros trucos. ¡Oh, hola, Garu! Me alegro de verte. ¡Caray, hola, guapo! ¡Qué mujer! ¡Pero Action! ¿En qué estás pensando? ¡Puka! 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 Necesito esa varita mágica para recuperar a mi Action. ¿Te gusta mi nuevo peinado? ¡Sí!
Seguro que queréis estar solos, así que hago mutis por el foro. ¡Caramba! Creo que no hay manera de salir. ¡Hola, mi cielito lindo! ¡Ay, ya! ¿Sigues haciendo latir mi corazón? ¿Me dejas la varita? ¿Puedo ayudarte con estos pañuelos? Préstame tu corazón para hacerte una canción, bollito mío. Sé que estás ocupada, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Qué día más bonito para una boda! ¡Me ha llegado al corazón, Puka! ¡Por fin tengo la varita! Pues yo estamos a punto de casarnos. ¡Oh, oh, oh, oh! Un conejillo de chocolate. ¡Se ha atascado! ¡Uy! Este aspecto no me sienta bien. Yo creo que estás adorable.